Hola. Sí, yo estoy lista. ¿Y vos? ¿Estás listo? I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like bad advice. If I say what's on my mind, what I hit bullseye. Dude, I'm ready. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vienen este fin de semana? ¿Qué me cuentan de lindo? Yo de este lado los saludo y les doy la bienvenida a Destino Viajero. Les vengo a hacer una invitación gratuita a recorrer toda nuestra provincia, así que espero que tengan el bolso listo y la agenda de viaje a mano, porque hoy tenemos las mejores aventuras. Si querés chequear nuestro contenido en redes para saber cuáles fueron nuestros últimos destinos, acá abajo tenés nuestras plataformas digitales. En Instagram nos podés encontrar como @destinoviajerotv y en Facebook o en YouTube salimos como Destino Viajero. Ahí vas a encontrar de todo. ¿Quién sabe? Quizás tu próxima aventura está en Destino Viajero. Con este programa, con esta propuesta, nos hemos puesto como objetivo descubrir nuestra provincia de Córdoba completa. Sí, señor, a no dejar ninguna localidad afuera. Y de a poquito lo vamos logrando. En este episodio vamos a volver al majestuoso Valle de Tras la Sierra, muy elegido por los viajeros para hacer una escapadita de fin de semana. Este pueblo es atravesado por el río... No te voy a decir su nombre porque seguro que lo adivinas enseguida. Esta localidad es un pasaje asegurado a la calma serrana. Hoy en Destino Viajero vamos a visitar juntos Panaolma. ¡Vamos! ¿Estás planeando tu próxima escapadita por las sierras de Córdoba? Entonces te súper recomiendo que visites Panaolma, un pueblito ubicado en el Valle de Tras la Sierra que es sinónimo de calma y tranquilidad. Esta pequeña comuna se encuentra atravesada por un curso de agua que lleva el mismo nombre que su pueblo. ¿Ustedes sabían que el río Panaolma es uno de los más anchos y largos del valle? Así es. No es sorpresa entonces que este recurso natural sea el principal protagonista de esta región, tan visitada por los viajeros durante las jornadas más calurosas del año. Además, dicen los lugareños más longevos que las aguas de este río tienen propiedades curativas. ¿Cuántas leyendas existirán sobre este lugar? Seguro que un montón. Sin embargo, la propuesta no termina ahí, ya que esta localidad abre sus puertas a los visitantes que quieran disfrutarla todos los días del año. Caminar por sus senderos, disfrutar de unos ricos mates bajo la sombra de los árboles, sentarse a descansar en los bordes del río. En fin, son infinitas las actividades que podés hacer en Panaolma, siempre acompañadas de una calma serrana bien típica de esta zona. En el ingreso del pueblo está la primera atracción para admirar y apreciar. Estamos hablando del monumento a la India Panaolma, quien les da la bienvenida a los visitantes que llegan en busca de tranquilidad y paz. Además, se podrá visitar la capilla Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el lado sur de la Plaza Amelia Peralta, un verdadero ícono religioso que completa la postal. Por otra parte, quienes deseen hacer una pausita en su jornada de viaje podrán degustar de los mejores platos típicos y tradicionales en Panaolma. Cerca de la plaza central, el corazón del pueblo, se ubican varios emprendimientos gastronómicos, sobre todo en temporada alta. Nosotros estuvimos almorzando en el comedor Tío Andrés, un punto ideal para disfrutar de comidas caseras. Espero que estés anotando. Sin dudas, la plenitud y la grandeza de Panaolma va de la mano de la tranquilidad que reciben los viajeros y visitantes una vez que se llegan a esta zona. Sigamos descubriendo las joyas de nuestra provincia. Apenas llegas a Panaolma, te cruzas con el monumento a la India Panaolma, que gracias a este personaje histórico se le dio nombre a la localidad de Panaolma. Te cuento un datito más. Fue construida en el 2006, fue tallada a mano y el puma que vemos ahí abajo representa la fuerza del pueblo. Estas imágenes fueron tan solo un pequeñísimo pantallazo, una pequeña introducción de todo lo que podés hacer en Panaolma. Déjame que te cuente cuáles van a ser nuestras paradas del programa de hoy. Primero vamos a conocer a las emprendedoras y artesanas de este pueblo para que nos cuenten sobre la movida cultural de este lugar. Como segunda parada vamos a recorrer la hermosa naturaleza de Panaolma bordeando el río protagónico de este pueblo. Como último punto, antes de volver para casa, vamos a escuchar un testimonio histórico sobre los inicios de esta localidad. Pero empecemos por nuestra primera parada. ¿Qué te parece si escuchamos a las artesanas de Panaolma? ¡Vamos! Como primera parada, vamos a comenzar en la Feria de Artesanas y Emprendedoras que tiene lugar en la Plaza Central del Pueblo. En este lugar nos va a recibir Lucía, quien nos va a contar más sobre la cultura de Panaolma. ¿Me acompañás? Vamos a conocerla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos.
Mi nombre es Lu y soy participante de la Feria Popular Panaolma y les vamos a mostrar un poquito de lo que hacemos en este emprendimiento. A lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia podemos ser testigos de un amplio abanico de proyectos y emprendimientos. Artesanales, gastronómicos, textiles, artísticos, en Córdoba hay para todos los gustos. En este caso, estuvimos recorriendo la Feria de Artesanas y Emprendedoras de Panaolma, una propuesta muy importante para dar a conocer el arduo trabajo manual de este pueblo. Somos un grupo de mujeres que nos organizamos el año pasado para tener un punto de encuentro y de venta de nuestros productos, porque somos todas emprendedoras. Empezamos en marzo del año pasado con el proyecto de la feria. Después pudimos habilitar el espacio en la plaza, con cada una con su puesto. Y nuestra idea era llegar al verano para poder darle una feria también al turismo. Tuvo muy buenas repercusiones este verano pasado con el turismo, que nos decía que estaban contentos con el espacio de la feria. Somos aproximadamente 10 mujeres que trabajamos de esto, sostenemos nuestras familias y la economía también del pueblo. Dentro de todo lo que tenemos para ofrecer, destacamos producciones artesanales de pastelitos y cosas dulces, panificaciones. Y después tenemos productos artesanales, dulces, licores, cerámica, tejidos, souvenirs de Panaolma, cosmética natural, libros, plantas, entre muchas otras cosas que tenemos para ofrecer al pueblo y al turismo. Artesanías, tejidos, cerámicas, pinturas, comidas típicas y regionales, dulces caseros, son tan solo algunas de las bellísimas experiencias que hemos podido compartir junto a Destino Viajero. Para mí lo más lindo de la feria es que es un espacio de encuentro donde hacemos una propuesta además cultural, hay músicos, artistas que nos quieran brindar algún espectáculo, entonces hacemos un aporte importante también a la cultura del pueblo. Y que es un espacio para que los vecinos también nos encontremos y nos juntemos a tomar mates, a conversar, a tener un espacio de encuentro presencial en la plaza, que es muy importante para el pueblo. Nos encontramos durante el año, todos los sábados, a partir de las 12 horas, con una propuesta también gastronómica para que puedan venir y comer con nosotros en la feria y participar de la feria todos los sábados, a la siesta. Y durante el verano, que es temporada alta, estamos todos los días a partir de las 18 horas para que puedan venir, disfrutar de la tarde en el río y después sumarse a participar de la propuesta de la feria. Así que los esperamos a todos, siempre más que bienvenidos a todos los viajeros que quieran caerse por Panaolma, con los brazos abiertos siempre para recibirlos. Mirá qué linda feria se arma todos los fines de semana en Panaolma. ¿Qué esperás para venir a conocerla? Muy valioso el testimonio de las emprendedoras de Panaolma, que dicho sea de paso, tienen de todo y productos súper lindos. Así que seguramente les vas a poder llevar un regalito hermoso a tus amigos y parientes que se quedaron en casa. Esto fue el primer punto de nuestro programa. Contanos en nuestras redes sociales qué te pareció y si ya habías visitado antes la Feria de Artesanas de Panaolma. Nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte comercial, pero ya volvemos con muchísimo más de nuestras aventuras de Destino Viajero hoy en Panaolma. ¿Cómo llegar? Desde Córdoba capital deberás tomar la ruta provincial 34 y atravesar el majestuoso camino de las altas cumbres. Luego deberás tomar la ruta provincial 14 y seguir por la ruta provincial 15 hasta llegar a la comuna de Panaolma. ¿Dónde hospedarse? Hay campings, casas en alquiler y cabañas para pasar el día o la noche. Y en la gastronomía, durante la temporada alta podrás encontrar comedores, pizzerías, bares y cervecerías para degustar los mejores platos. Descubrí Córdoba todo el año. Nuestra provincia ofrece una extraordinaria diversidad de experiencias que darán valor agregado a tus vacaciones. Mirá. Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Disfruta con todos tus sentidos de un otoño fantástico. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y con estas hermosas imágenes nos vamos al corte. Quédate ahí porque todavía queda muchísimo más por descubrir en Destino Viajero. Sí, yo estoy lista.
¿Y vos? ¿Estás listo? I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, yeah. Catching feels like bad advice. If I say what's on my mind, what a hit bullseye. Dude, I'm ready. Destino Viajero, te comento que estamos visitando hoy la localidad de Panaolma, pero antes de continuar con nuestro programa te voy a mostrar algunos consejitos culturales que tiene Córdoba para vos. Toma nota, yo acá tengo el celu a mano y voy a anotar todas estas propuestas increíbles para vos. Mirá. El viernes 23 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Córdoba se presenta el distinguido proyecto musical llamado Córdoba Jazz Orquesta. Se trata de una gran banda de jazz enfocada en la música original de compositores cordobeses. Para adquirir tus entradas deberás dirigirte a www.ventas.autoentrada.com y listo. Nos vemos ahí, no faltes. Y para los más pequeños de la familia les proponemos una obra infantil llamada Cascaja, una experiencia payasa literaria. La invitación es para el día sábado 24 de junio a las 16 horas en el Teatro Ciudad de las Artes. ¿Cómo conseguir tus entradas? Súper fácil. Ingresa a www.ventas.autoentrada.com y listo. Estamos todos más que invitados. Espero que hayas anotado estas actividades espectaculares, súper divertidas. Ahora, continuando con nuestro viaje por Panaolma, vamos a conocer la naturaleza de este pueblo. Recordemos que el río de esta localidad es uno de los favoritos por los viajeros, visitantes y también los lugareños. ¿Querés saber por qué? Entonces quédate prendidísimo a la pantalla de Telefe Córdoba y descubrilo. Mirá. Todavía nos queda muchísimo por descubrir en Panaolma, así que ahora mismo nos estamos dirigiendo hacia el primer vado del pueblo. Vamos a charlar con Clary, quien nos va a recomendar algunos tips y consejitos para nuestro viaje. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Clary Heredia y soy informante turístico acá en la localidad de Panaolma. Nos encontramos en lo que es el primer vado del río de nuestro pueblo. Como les decía, esta es la parte más concurrida del río porque encontramos mucha más sombra, y el agua es muy cálida, prácticamente súper calentita, y la gente lo que más busca es para venir a pasar el día, tomar mates, disfrutar con la familia, es lo que es la sombra, lo que tiene bajada al río, hay pastito, hay playita, hay arenita, entonces la gente es lo que más busca es esta parte del primer vado. Uno de los cursos de agua más cristalinos del Valle de Tras la Sierra es el río Panaolma. Con una extensión total de 29 kilómetros, es uno de los sitios preferidos para bañarse en la comuna. Luego, este cauce natural sigue su viaje por diferentes parajes, pueblos y localidades, dejando a su paso hermosos y refrescantes balnearios. Para disfrutar con la familia entera o con tus amigos. Sí, señor. Siguiendo por lo que es el río, en la tablita, cruzando a mano derecha, tenemos lo que son las ruinas de la antigua casona de los Recalde, donde venía el cura brochero, más conocido como el Santo Brochero, para nosotros algo muy, muy especial, donde él venía y se hospedaba y pasaba sus días ayudando a la gente de acá, de los parajes más cercanos. La casona está en ruinas, pero es muy lindo lugar para ir, visitar, sacarse fotos. Del cura Brochero hay una foto muy reconocida de él en lo que es la puerta de la casona. Y bueno, estamos tratando de que eso no se pierda y para nosotros es un patrimonio cultural del pueblo también. Las caminatas bordeando el río Panaolma son una actividad súper recomendable, así que no te olvides de llevar un calzado bien cómodo. Y tené tu celu a mano porque te aseguro que las imágenes y postales de esta pequeña comuna son muy hermosas. Además, un punto ideal para visitar son las Piedras Rosadas, un icono de la localidad formado por pequeños morteros de los pueblos originarios. Una parte también muy linda de nuestro río para ofrecerles a los turistas, que es muy visitado por ellos en temporada alta, en lo que es verano acá en Tras la Sierra, es lo que es el segundo vado, ya que tiene unas hermosas vistas. Lo que diferencia del primer vado es que tiene un poco más de profundidad, tiene ollitas, entonces eso hace que el agua sea un poquito más fría. Pero la gente es de visitarlo mucho, ya que puede ir, tirarse, andar en bote, en kayak, en lo que más desee. También tenemos paradores donde pueden estacionar sus vehículos y comedores con comidas típicas para ofrecerles.
Y bueno, en esta parte final del recorrido por nuestro hermoso pueblo, los quiero invitar, quedan cordialmente invitados todos los viajeros a venir a conocer nuestras hermosas sierras, nuestro hermoso río, y desde ya, muchísimas gracias. Si estás buscando un rinconcito para despejarte y descansar, entonces tu lugar perfecto será Panaolma, un verdadero oasis de paz. Nuestras imágenes, el río Panaolma encanta a quienes lo miren, y si bien es muy visitado en verano, esta localidad recibe a los viajeros durante todo el año. Sí, escuchaste bien, durante todo el año. Así que si tenés la posibilidad de hacer un viajecito express, aprovechá y venite para esta zona. Ahora, como tercera parada y última, antes de pegar la vuelta para casa, vamos a escuchar un testimonio histórico muy importante sobre los inicios de este pueblo. ¡Vamos! Para finalizar nuestro programa con Muño y todo, vamos a dedicarle una parada a la iglesia del pueblo. Acá nos está esperando Amalia, quien nos va a dar un testimonio histórico muy valioso sobre los comienzos de Panaolma. Vamos a escucharla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en la localidad de Panaolma. La misma está situada en el departamento San Alberto de la provincia de Córdoba, hacia el oeste, en la zona de Tras la Sierra. Estamos al pie de las Sierras Grandes, en una localidad muy hermosa, y le damos la bienvenida a visitarnos y a conocer un poco de nuestra localidad. La presencia de los pueblos originarios en el valle, y por supuesto no queda exento Panaolma, se encuentran en la actualidad elementos que muestran la existencia de los pueblos originarios en esta zona, en toda la pedanía, con los clásicos morteros, conanas, puntas de flecha, que se encuentran en cualquier lugar de la zona. También hago referencia a los pueblos originarios porque nuestro nombre, el nombre del pueblo, en realidad deriva es un vocablo indígena, ¿sí? Un vocablo de los pueblos originarios. Panaolma en su primer momento, que después se transforma en Panaolma. Los pueblos originarios se asentaron en todo el valle de Tras la Sierra, y hasta el día de hoy podemos apreciar y contemplar sus huellas. Tal es el caso del nombre del pueblo, el cual encuentra su origen en una princesa llamada India Panaolma, quien solía habitar esta zona. Se dice que esta mujer huyó de su hogar en búsqueda de su amado, y al no encontrarlo rompió en un llanto descontrolado, formando así el río Panaolma. Cuenta la leyenda que es por esto que las aguas de este cauce son tan tibias, porque reflejan el amor incondicional de la princesa. Hay un hecho muy destacado que hace a la historia de nuestro pueblo y a un antes y un después, incluso hoy, que fue la llegada al curato de San Alberto de, en ese momento, el cura José Gabriel Brochero. Esto sucede en el año 1869 y... tiempo después, él se dedica a recorrer todo el departamento, dándose y encontrándose con las capillas que estaban a su cargo. En cierta ocasión, tiene la oportunidad de visitar estos lugares, así como Panaolma, la localidad de Ámbul, y al observar que las capillas que se encuentran y donde los fieles acuden a recibir la misa, están en una situación muy, muy, muy deteriorada, se preocupa y se ocupa de elaborar notas, de hacer informes para solicitar que estas capillas se reconstruyan o se tomen las medidas necesarias para poder mejorarlas y darles un lugar especial o como los fieles se merecen. Como muchos saben, José Gabriel Brochero, o mejor conocido como el cura gaucho, considerado el primer santo argentino, es un verdadero ícono en toda nuestra provincia, pero sobre todo en la región de Tras la Sierra, donde llevó a cabo muchísimas misiones y mejoras para todos los pueblos de esta zona. Panaolma es el lugar donde comienza y termina la tarea del cura Brochero. Esto lo podemos ver reflejado en la parroquia de la comuna, la cual implicó un esfuerzo muy grande por parte del santo argentino. Además, como te mencionamos antes, José Brochero solía hospedarse en la antigua casona de los Recalde. De ahí surge su emblemática fotografía de él montado a su mula. Ha sido un gusto poder contactarme con ustedes desde aquí. Están absolutamente invitados a conocer nuestro hermoso pueblo de Panaolma y serán bienvenidos siempre. La historia y la cultura de Panaolma están presentes en cada rincón y esquinita del pueblo. ¡Qué lindo fue visitar este lugar con destino viajero!
El pueblo de Panaolma, como todos los rincones de Tras la Sierra, tiene muchísima historia. Además, pudimos aprender más del cura brochero muy santificado en toda nuestra provincia, pero sobre todo en esta región. Por todo esto y por mucho más, podemos asegurarte que Panaolma es un buen destino viajero. De todo hemos visitado en este programa, y si recién te sumás y te quedaste con ganas de verlo completo, no te preocupes, puedes encontrar este episodio como todos los anteriores en nuestras redes y plataformas digitales. Nosotros llegamos hasta acá, pero te invito a que te sigas sumando a todas nuestras aventuras que salen por acá, por la pantalla de Telefe Córdoba. Con el mejor equipo que nos acompaña siempre, somos Destino Viajero. Chau, chau. Y con las imágenes de nuestro próximo destino, te invito a que nos volvamos a encontrar el próximo sábado por la pantalla de Telefe Córdoba.